Buenas tardes, bienvenidos a la sesión 36, flujo de trabajo en fotografía digital. Y tenemos también una masterclass a cargo de un invitado de excepción, Israel Luri, que nos hablará, bueno, pues de todo aquello de lo que no sabemos nada, por lo menos yo me incluyo en este grupo, sobre retoque, ilustración 3D, animación. Bueno, Israel la verdad es que tiene su propio mundo creado en estas especialidades de la fotografía. Y con multitud de aplicaciones en internet, aplicaciones profesionales, yo creo que va a ser una charla de lo más interesante. Bueno, a los que nos siguen por el chat, sabéis que podéis preguntar en cualquier momento y lo mismo digo a los invitados de sala. Hoy vamos a hablar un poco de cómo organizar el archivo, cómo ir guardando las imágenes y cómo mantenerlo al día para posibles búsquedas, posibles usos y aplicaciones comerciales. Mi primera recomendación es adquirir, para aquellos que fotografían fuera del estudio, pues un aparatito de este tipo, un PSD. Veis que pone ahí un pequeñito portable, Portable Storage Device. Dispositivo portátil de almacenaje. Este cacharrito básicamente es un disco duro, que en este caso le hemos cambiado el que venía de casa, que tenía una capacidad muy pequeña de 40 gigas, por el disco duro de una carcasa de un disco portable más capaz, pues anda por los 500 gigas ahora. Por un lado tiene la entrada de pilas, porque este iba a pilas. Este es una joyita que ya es difícil de encontrar. Ahora van todos con su propia batería, que acaba cogiendo efecto memoria y nos tocará cambiarla con el tiempo. Este iba con cuatro pilas tipo doble A. Es decir, que en cualquier momento podíamos acceder a ellas. Y si utilizamos pilas recargables, además funciona como cargador. Es decir, que cuando lo conectas a red, te carga las pilas que lleva dentro. En el lado opuesto lleva unos lectores de tarjetas, como seis lectores de tarjetas distintos, incluido Compact Flash, que es lo que utilizamos la mayoría, o SD. Bueno, el 70 se llama 70X porque es 70 por, de velocidad 70. Digamos que una tarjeta de 16 gigas la vuelca en 4 minutos. Es muy rápido en volcar. Os costará encontrarlo, pero si lo encontráis de segunda mano, yo lo compraría, porque con un destornillador le puedes cambiar el disco duro, poner cualquier disco duro de cualquier carcasita de disco portable, y es lo más fiable que he encontrado. Nunca me ha fallado. Bueno, digamos que el objetivo de la sesión de hoy es cómo proceder con esas imágenes que volvemos todos los días con ellas en la tarjeta, para que no se creen embudos en nuestra gestión de esas imágenes y nos encontremos pues que después de un año de actividad tenemos cientos de carpetas con los RAWs que no sabemos ni lo que tienen, que no las hemos procesado, en fin, y no podemos hacer búsquedas, por tanto, y ya hablamos en la fotografía comercial que aquella imagen que no está referenciada es como si no existiera. Si pongo en la búsqueda que busque fotos de lobo y la foto de lobo es un RAW con un nombre que no referencia, que no se puede referenciar, pues no se puede buscar y por tanto es como si no existiera. ¿Cómo organizarlo? Bueno, pues yo me plantearía que esto es una cosa muy seria, porque si te equivocas, puede ser que tu trabajo se vaya a la basura. Si eliges algún tipo de software que en el futuro no va a continuar, es decir, va a sufrir pues altibajos o va a ser comprado por otra marca y va a desaparecer o va a cambiar, pues es posible que nuestro trabajo se pierda. Esto yo lo he visto ya en la historia de la fotografía. Es decir, en la fotografía moderna yo ya he visto softwares que han desaparecido. Softwares que no se han adaptado. Por ejemplo, para esta sesión íbamos a instalar el software Image en Apple y no hemos encontrado el programa para Apple. Pues aquellos que basaron las búsquedas en Image o se ven obligados a utilizar un PC o a tener un PC para utilizarlo y buscar en el archivo o no pueden buscar las imágenes con este programa. Entonces yo os propongo un flujo de trabajo, un workflow que se llama, pues que nos permita ir avanzando a diario sin acumular grandes cantidades de imágenes y trabajo, pues para que el banco esté al día, por supuesto. Partimos de la premisa de este programa, que es ser fotógrafos, es decir, terminar la imagen lo más posible en el momento de la toma, obtener un fichero que no va a necesitar grandes procesados. Y repasaremos un poquito lo que vimos en la sesión pasada, pero muy de pasadita, solamente para ver en qué parte del flujo de trabajo llega pues el procesado del RAW o el ajuste del TIFF. Deciros que es, como lo estáis leyendo, un método que permite compatibilizar a aquellos que tengáis negativos o diapositivas con el soporte digital.
Por supuesto, pues uno lo tendréis en armario o en estanterías en forma de blogs, pero de la misma forma el blog va a ser el nombre de una carpeta, es decir, que si el blog se llama vegetación 01 o vegetación de la A a la B o de la A a la H, la carpeta se va a llamar igual y entonces podéis compatibilizar perfectamente esas búsquedas. Yo creo que de lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos de enchufar la cámara al portátil o enchufar la cámara al ordenador fijo de casa y disponer de un lector de tarjeta. Bueno, es una forma yo creo que más ágil y más sencilla de trabajar. Cuando llegas a casa, en vez de andar con la cámara para aquí y para allá, que se te puede caer, pues extraes la tarjeta dentro de la mochila, extraes la tarjeta de la cámara y con ella te vas al lector y la vuelcas. Bueno, para mí, yo estoy contento con este sistema. Creo que después de tantos años de uso, las cosas no han salido mal. Es decir, lo sigo utilizando hoy en día y no he cambiado ni un ápice la forma de hacer las cosas. Eso sí, voy actualizando los programas básicos, que son dos, que no interfieren en la gestión del archivo. Es decir, no es un entorno que necesite importar el archivo, sino que son programas independientes que si en el momento desaparecen, pues cojo otro de los que hay similares que me permitan contrastar la imagen o meter campos IPTC y ahí ya ha terminado el problema. Entonces, digamos que mis procesos no son óptimos desde el punto de vista informático, se pueden hacer más rápido probablemente o se pueden hacer de otra manera probablemente, seguro, pero desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de permanecer fuera de cualquier movimiento de software que pueda haber que tú no controlas, que desaparezcan unos programas, que un fabricante los deje de hacer, que los adapte de otra manera, pues estás a salvo de esta manera, porque siempre puedes hacer las búsquedas manuales. O sea, yo de la misma forma que voy a una estantería, abro un blog y por orden alfabético encuentro mis fotos, soy capaz de abrir una carpeta pues, de mamíferos, buscar la carpeta de oso pardo y encontrar la foto que estoy buscando. Tened en cuenta sobre todo que la vuelta de un viaje es en estos viajes. Esta es una foto hecha en Finlandia con formaciones de hielo que se produjeron en un cristal que habíamos preparado previamente para que por la noche se helara y formara estos hielos. Pues es a la vuelta de esos viajes cuando uno se encuentra que esas 2 semanas de estar haciendo fotos han generado pues decenas y decenas de tarjetas que han sido volcadas a ese dispositivo que es el disco duro portable y que además tendríamos que haber tenido en otras copias de seguridad. Es decir, que normalmente no viajamos solamente con este dispositivo. Aparte, en la mochila va un ordenador y 2 discos duros más. De forma que cuando vuelcas una tarjeta a este cacharrito ya está aquí salvada, pero este cacharrito luego lo enchufas al ordenador, lo guardas en el ordenador y lo guardas en 1 o 2 discos duros más. O hay quien no quiere viajar con los discos duros y va a un sitio con mucha altitud, por ejemplo, y cuando desciendes de altitud con el ordenador o cuando dejas el ordenador en un campamento base, lo que haces es grabar DVDs y vas grabando y guardando en DVDs, en copia doble, por ejemplo, de DVD. Más o menos yo he calculado que paso el mismo tiempo procesando imágenes que tomándolas. Es decir, que una sesión de 4 horas de fotos me requiere más o menos 4 horas de procesado, que no es mucho. Lo que sí hago es que me recreo. Tengo suficiente tiempo, como ya veréis que el procesado y el ajuste es muy básico, se hace enseguida, y la edición de imágenes. Paso bastante tiempo recreándome las imágenes. Me queda tiempo para ver cuál es la mejor, recordarla, incluirla en una carpeta de selección. Creo que es importante que pasemos un ratito con la imagen, un ratito con ella. De forma que podemos detectar, pues, voy a decir, por ejemplo, pues que las esquinas están mal y que tengo un problema porque estoy utilizando pues, con angulares un filtro protector y entonces hago una prueba sin ello y veo que mejora y entonces decido pues, una cosa u otra. Pero es ese rato que paso con la imagen analizándola, viendo la expresión de la modelo, viendo el esquema de luz, el que me permite mejorar un poquito esas fotos. O sea que es bueno verlas un ratito. Bueno, estas hemos realizado muy recientemente y básicamente lo que estáis viendo es un RAW. Esto es un RAW. Para que veáis el grado de acabado. Es decir, que con un pequeño contrastado y aclarado de tonos medios, la foto se queda terminada. Sobre los programas, que ya hablamos en la clase anterior muy por encima, bueno, pues lo que quiero es estar a salvo de esas modas de programas que van y vienen, programas que se adquieren, programas que cambian su interfaz, programas que se utilizaban de forma masiva hace 8 años o 6 años. Ahora solo están de forma anecdótica en algunos PCs guardados porque en internet ni te los puedes descargar ni los encuentras. Así que me he basado en un programa de visionado y procesado de la propia marca de cámara, que es el que se recomienda que se utilice.
porque es el fabricante es el que aplica, digamos, el algoritmo de encriptamiento de la imagen, y es el que lo conoce y es el que la optimiza. Entonces las fotos salen más limpias y con menos ruido con el programa de, no con un programa genérico, sino con el que nos proporciona el fabricante. Y luego lo que hago es ajuste y etiquetado con Photoshop. Que además Photoshop lo utilizo para automatizar algunas tareas, que por ejemplo puede ser adquirir una determinada plantilla de campo IPTC o generar unas miniaturas a un tamaño muy determinado. Entonces, bueno, pues aquí tenéis otra foto de tipo RAW, en la cual pues el balance de blancos ya está acabado, he puesto un flash lateral para subexponer en un diafragma toda la luz de la escena y que sea ese flash el que aporta la luz que le falta al gato en ese caso, porque si no el gato también se quedaría subexpuesto en un diafragma. Entonces ese flash de mano que estaba sujetando a mi hija pues ha iluminado al gato como yo quería. Aquí es importante, pues recordáis las cualidades de la luz, pues la dirección. Ya os digo, cuanto más perpendicular al gato, más relieves van a salir. Y en este caso, pues esas sombras que se producen, pues la que produce la cabeza del gato, que producen los pliegues de la piel, se resaltan porque el flash está como muy a ras del gato, como muy en perpendicular a él. Vale. Esto es lo principal a recordar. Las tarjetas se estropean. A mí me ha pasado ya con 3 tarjetas. O bien por humedad, o bien porque se puede meter alguna partícula de polvo en una de las ranuritas, o bien porque se nos caen y las podemos pisar accidentalmente y se parte la tarjeta. Entonces, en cuanto acabo una sesión, o en cuanto una tarjeta se completa, mi manía es sacarla y meterla en un disco de volcado. Se vuelca en un disco de volcado y ya tengo en 2 lugares las fotografías. Antes, cuando viajábamos con diapositivas, teníamos unas bolsas de plomo que podían pasar por los rayos X y les protegían, sobre todo los carretes que no estaban expuestos. Cuando un carrete estaba expuesto era más estable, pero un carrete sin exponer era muy lábil, era muy frágil con respecto a estas radiaciones. Entonces la metíamos en bolsas de plomo y lo que hacían era una inspección manual, que también la podías pedir. Entonces te abrían cada carrete, miraba, me traía el perro que oliera a ver si ahí había metido droga o cualquier cosa. Bueno, pues ahora viajamos con estos discos duros, que es más fácil el volcado. Lo único que te obliga a viajar muchas veces con un ordenador, o por lo menos a informarte si en el punto de destino hay posibilidad de utilizar un ordenador de puente entre los discos portables y el PSD, y el disco de volcado. Es decir, que no necesitamos ni llevarnos un ordenador. Con otro que hay allí, no hace falta crear una carpeta y volcarle, sino que hacen intermediario entre un disco y otro, y podemos ir volcando las carpetas. Yo lo que miré en el disco, desde luego, es pues la carcasa robusta de aluminio de 1 milímetro de espesor, que aguante impactos. Cuando el amigo que me instaló el otro disco duro lo abrió, me dijo, las soldaduras están muy bien hechas, esto está muy bien fabricado, ya hace falta un golpe muy fuerte para desajustar algo aquí. La autonomía, como no tiene pantalla, no puedes visionar las imágenes aunque quieras, que para eso está la cámara y que tiene lupa y que es fácil de utilizar, no dupliquemos cosas. Pues este solamente es para volcar. Entonces las pilas tienen una autonomía muy grande porque se vuelca muy rápido. Entonces con unas pilas normales recargables podemos hacer 30, 40 descargas sin ningún problema. La fiabilidad de la fuente de alimentación, pues todo este tipo de cuestiones es lo que se mira. Y por supuesto, si cambiáis el disco duro, veis, con uno de estos pequeños discos portables, con esos tornillos que veis en el lado, se abre, se extrae el disco y se pone en el otro. O sea que cambiarlos es muy fácil. Bueno, pues habría que viajar con algo así. El portátil puede no venir si tenemos la seguridad que allí va a haber un ordenador para puentear, digamos, entre el PSD y el disco duro. O bien podemos recurrir a los DVDs y grabar DVDs. Yo veo más fiable el disco duro que el DVD. Un DVD se estropea, se raya, ya no se va a abrir. Pero un disco duro recibe un golpe y las imágenes están dentro y a veces es posible rescatarlo, aunque sea a un precio elevado. Pero bueno, tenemos que aprender a viajar, pues no solamente el mérito es hacer las fotos en esos países, sino saber mantener a buen resguardo todo lo que hemos estado haciendo. Perder las fotos de un viaje de este tipo es un auténtico drama. Esto es lo que os está contando hasta ahora. Eso sí, cuando volcáis al PSD en el momento, no formateéis esa tarjeta, guardarla y salvo que no sea necesario, no la utilicéis. Para esto hay que tener las tarjetas bien numeradas por orden. Es decir, tener siempre en la cabeza que la primera tarjeta es la 00, que es la que se mete en la ranura y se hacen fotos con ella, y después no metes cualquier tarjeta, metes la 01, la 02. Entonces, si os compráis una carterita para mantenerlas en orden, de forma que saques una, sabes que la siguiente ya es la 01, la siguiente la 02, mejor que llevarlas revueltas todas por ahí en medio de la mochila.
o en un bolsillo especial. Hay que llevar pues una carterita muy pequeñita con las tarjetas ordenadas, de forma que nunca vais a dudar que si habéis sacado la 4, pues la 0, la 1, la 2 y la 3 hay que volcarlas. Tienes que hacer la copia de seguridad luego. Bien, pues eso. También si viajamos con un compañero o viajamos un equipito, nos podemos repartir y decir, bueno, pues tú llevas dos discos duros o tú llevas uno y yo otro, este que se traiga el ordenador, aquel que se traiga, bueno, pues el lector de tarjeta, poder ir repartiéndonos ese peso extra que vamos a llevar de viaje. Que además ahora los aeropuertos se han puesto peor que antes. Yo recuerdo cuando cambiabas de continente hace cuestión de 8 meses, te dejaban llevar dos maletas de 23 kilos y ahora es una de 20, de repente. Entonces, claro, ahora los compañeros que se acaban de ir a Panamá, que venían aquí a las sesiones, pues ya han tenido restricciones de peso y han tenido que pagar una maleta extra entre los dos. Y cuando yo fui a Costa Rica, que íbamos dos personas, cada una llevaba dos maletas de 23 kilos, entonces pues los pies de flash, toda la parafernalia que llevábamos de telas, de fondos, de teleflashes, de teleobjetivos, bueno, pues nos entraba un poco ahí, en ese peso. Así que cuando llego al lugar de descanso, pues no es un lugar de descanso, es un lugar de trabajo. Te toca hacer esas copias de seguridad que llevan bastante tiempo a veces, porque los discos duros sin puentear por el ordenador, pues hay que ir volcándolos. Normalmente esos discos duros ahora mismo, los que llevo son de 1 terabyte. 1 terabyte está costando 80 euros, 75 euros. Es un precio más que asequible. Y un consejo importante es no transferir nunca los archivos de un dispositivo a otro con el comando cortar. El comando cortar los elimina de un sitio, los mantiene en memoria flotante y los pega en otro sitio. Si en ese momento hay un corte de corriente o se acaban las pilas, pues te puedes encontrar que ni están aquí ni se han acabado de pegar aquí. Entonces lo mejor es arrastrarlas y nunca dejar un sitio sin esas imágenes. Y luego recordar que a distintas altitudes esos equipos, esos discos duros no van a funcionar adecuadamente. A partir de 2.000 metros tengo entendido que ya no funcionan bien, pueden no funcionar bien. Entonces o nos informamos internet con el fabricante o debemos llevar más acopio de tarjetas para esos días que vamos a superar esa altitud. Los cargadores de coche son muy útiles en este sentido, porque podemos cargar las pilas que alimentan al PSD o podemos cargar el propio PSD enchufándolo directamente a la toma de corriente. Lo ideal es llevar pues, un cacharrito como este, que tiene una adaptación casera, tiene un botón de on y off, un enchufe de esos grandes que puedes enchufar el portátil y soporta, bueno, incluso un flash de estudio podemos enchufar aquí en este enchufe. En muchos viajes la intendencia es nefasta, dormiremos en tiendas de campaña, no habrá dónde enchufar el ordenador, dónde enchufar el PSD, entonces tenemos que tener en cuenta ahí que la energía, el tiempo que vamos a gastar en ese volcado es precioso desde el punto de vista de la energía. Si se acaban las pilas o llevamos un cargador solar como un Isun o dependemos del coche, de cuando estamos desplazándonos entre localizaciones poder estar cargando ahí. Así que estos consejos yo los tomo como imprescindibles. No hacer tomas innecesarias, es decir, si estás haciendo una foto de paisaje, no hacer 40 fotos de paisaje porque sí. Estás buscando un resultado y estás pendiente de que se obtenga. En cuanto lo obtienes, no hace falta hacer 3 iguales. Ya tienes uno, esto no son diapositivas. Antes hacíamos 3, pues mira, una te la pierden, otra te la rayan, y tú quieres tener 2 en el archivo, por ejemplo, bueno, pues tienes que hacer 4 de cada. Pero en este caso no, en este caso el fichero digital se duplica sin pérdida de calidad, con lo cual vamos a hacer la foto, no hagamos 400 fotos. Está claro que cuando hay que jugarse las fotos no las jugamos, es decir, cogemos, ponemos la velocidad de disparo a 10 fotos por segundo y cuando viene la acción disparo antes si hace falta y la aguanto todo el tiempo que haga falta. Pero después cuando las edito o cuando las veo en cámara, todavía mejor si estoy de viaje porque no voy a ocupar espacio innecesario, voy viendo los RAWs y de repente digo, pues esta, y por seguridad esta tercera, me las guardo y todo lo demás lo borro. Volcar la tarjeta nada más se reemplace. En cuanto la tarjeta sale de la cámara, hay que enchufarla al disco y volcar. Así. Salvo que estemos, que voy a deciros, yo ando en una nube con una tormenta de arena y las focas, y aún así lo dejaría volcando dentro de la mochila cerrada. Y procurar no formatearla nunca hasta al menos tener una doble copia ya hecha. No se formatea la tarjeta. O sea que hay que llevar un suficiente suministro de tarjetas. Yo llevo una de 16 gigas, dos de 8 y dos de 4 más o menos. Y casi nunca he necesitado más porque como vas borrando y vas haciendo, bueno. Entonces, bueno, pues ya veis, es el, digamos que la jerarquía sería volcado al disco duro rápido más
copia en el portátil, más copia en otro disco duro, ya tenemos tres copias cuando estamos de viaje. Y luego, a la hora de embarcarnos de vuelta a casa, de viajar, pues podemos poner en la maleta una de las copias, otra yo la enviaría por correo, por si el avión se cae, bueno, es importante prever todo, ¿no? Y otra la llevaría encima, de forma que si pierdes el equipaje, tienes una copia, si el avión entero se cae, tienes una copia que va a llegar, siempre hay una copia, pues en cuanto más sitios mejor. Está bien lo de que prever que nos caigamos con el avión. Eso sí. Está bien, sí. Y nuestros herederos que lo hereden. Pero, ¿has empezado a usar o no has usado nunca volcado en almacenamiento virtual, tipo bueno, el Dropbox, etcétera? Sí, pero ¿eso dónde está? No, ya. Sí, eso ¿quién lo controla? ¿Eso qué va a pasar con eso? Bueno, exclusivamente temporal, es decir, vuelves a casa, a mí me parece descargas como, absolutamente todo y ya desaparece ahí hasta tu próximo viaje o necesidad, vamos, sí, ¿no? Viaje. Sí. Me parece muy bien como quinta alternativa. Ah. Es decir, una vez hecho todo esto, si además tienes conexión a internet, puedes abrir un Dropbox y puedes meterlo todo ahí, estupendo. Meterlo solo ahí, yo no sé dónde está ese servidor, quién lo va a cerrar, si se puede quemar, si se puede pegar fuego, no lo sé. Como no lo sé, lo que tengo aquí, ¿sabes? Sí que lo puedo defender físicamente. Y no sé, cualquier precaución, yo creo que ante la foto hecha, la pérdida es irreparable. Muchas veces incluso hablas con fotógrafos, pues con Quique Calvo, con fotógrafos que están por el mundo haciendo fotos, me han robado todo el equipo, tío, qué desastre. No, el desastre es la tarjeta que llevaba adentro. Ese es el desastre. Eso nunca nadie te lo va a poder restablecer. Ahora, cámara te comprarás otra, objetivo con el tiempo te comprarás otro, y el desastre pues es relativo. Sí. Yo cuando alguien se va de viaje les digo esto, les digo que se pongan en la peor de las circunstancias, de que les van a parar el coche, les van a registrar el equipo, les van a robar todo lo que llevan, y cuando se han ido, levantas el asiento y debajo un disco duro, mis fotos, pues esas cosas. Bueno, estas fotos las estamos realizando esta semana, estamos haciendo el vídeo promocional de la Costa Blanca con timelapses para Fitur, y por eso pues vamos muy atareados con todo esto. El timelapse ya sabéis que genera, para generar un segundo son 25 fotos, como vimos en la sesión de vídeo. Entonces, si quieres tener 20 segundos de foto, pues multiplicas 25 por 20 y te van saliendo las cantidades que hay que ir almacenando de RAWs. Entonces, claro, pues procesar todo esto. Ya os digo que en este caso, pues si has puesto la temperatura de color adecuada, si todo está perfecto, es muchísimo menos trabajo luego. Aunque siempre puedes copiar recetas y pegarlas en las imágenes, pero mucho mejor que salgas así. Después vendría la edición de las imágenes. Entendiendo por edición, cuando hagáis la palabra edición, tenéis que pensar que es la selección de esas imágenes. Si habéis trabajado bien, habrá una considerable gama de imágenes, es decir, del mismo paisaje tendréis la vertical, la horizontal, más cerrada, más abierta, con escala, si habéis metido pues, un sujeto en la imagen, alguien que pasaba, algún dinamismo en la imagen, bueno, tendréis una considerable gama donde elegir. Pero siempre hay alguna que, haciéndola y viéndola en la cámara, sabéis que es la que tenéis que buscar. Siempre hay alguna, yo incluso me la apunto porque la quiero recordar. Es decir, cojo la libretita que llevo encima y pongo la que acaba en 3, 2, 4, 9, la que yo buscaba. Y así cuando llego a casa, la primera que hablo es esa y digo, oh, está bien. Si está bien de verdad y sé todo lo que he hecho, muchas veces borro todas las demás y se acabó. Sí. Bueno, en esto desde luego tenemos que ser críticos y precisos porque no tiene vuelta atrás. Es decir, una vez que borramos los RAWs que hemos desechado, bueno, pues estarán en la papelera de reciclaje un tiempo, pero o en las copias de seguridad un tiempo, pero se borrarán. O sea que hay que ser conscientes de ello y no por ello tampoco empezar a salvar fotos porque sí. No, cogemos las mejores, borramos las que no sirven. Esto se hace muy, muy rápido, pues porque has estado allí haciendo las fotos. Sabes que en la tercera, estando clavado el trípode en la arena, te acercaste mucho al trípode, notaste que se movía, efectivamente está ligeramente trepidada, pues no la marcas, ya se borrará. Entonces, bueno, pues eso, precisión. Aquí es precisión para que el tiempo y la energía se minimicen. Imaginaos que habéis elegido 5 imágenes que no van a ningún sitio, pero que os empeñáis en ver el resultado final, bueno, pues todo eso hay que procesarlo, es decir, hay que volcar de RAW a TIFF. Hay que ajustar los niveles, hay que meter la información para luego al final descubrir pues, que la foto no estaba bien. O sea, vamos a gastar el tiempo al principio del flujo de trabajo y vamos a eliminar lo que no nos sirva. Esta es una de las imágenes realizadas la semana pasada, donde pusimos especial énfasis en la luz, en la pose, estuvimos trabajando bastante, estuvimos como 2 horas
pues buscando las mejores poses. Claro, yo tenía esta en mente porque cuando vi la expresión de la modelo, en fotografía de modelos cuenta mucho la expresión, la expresividad. Muchas veces pues se pone muy bien, la pose corporal es buena, pero luego miras la cara y no te dice nada, está pues ella allí, no sé. Y muchas veces hay que guiarle, pues estás sufriendo, o estás en éxtasis, o va a venir Dios, y yo qué sé, pues la tienes que ir un poco provocando, estimulando a ver si la actitud, el gesto va cambiando. Muchos modelos que han tenido una formación lo hacen de por sí, pero cuando la modelo no es profesional del todo, pues lo normal es que se quede pues con una cara como muy estática. Y entonces le tienes que ir contando, tienes que ir hablando con ella, pues provocándole a veces la risa, de la risa va a pasar a la cara más seria, de la cara más seria a una intermedia, y entonces vas esperando ese gesto que cuando lo ves, en el momento que haces clic y lo verificas en la pantalla que sí que lo has cogido, el resto de la sesión ya te da igual. Es decir, todo lo que has hecho antes, de casi, de que venga, de que vamos a ver las pruebas de luz, todo eso no sirve para nada. Entonces, básicamente, de cada sesión salen muy deben salir muy poquitas fotos. Bueno, una vez que tenemos todas las copias de seguridad, pues abrimos en el ordenador el software de procesado del RAW y comprobamos, lo primero, desde luego, la realización técnica. Si la imagen es correcta, el color, la nitidez, todo está bien. Si hay ruido, por ejemplo, si sabemos que hemos tenido que ajustar un ISO muy elevado y va a haber ruido de luminancia, o hemos hecho una exposición muy larga con el sensor ya muy caliente en unas temperaturas cálidas, pues seguramente va a haber ruido de crominancia y tendré que tratarlo en ese software. Ya vimos en la sesión anterior pues cómo hacerlo. Pero básicamente os recuerdo lo que haremos en el procesado del RAW. Ajuste de luminosidad, recuperación de detalle en luces y sombras, ajustes de color, eliminación del viñeteado, enfoque o nitidez, según lo que ponga en el programa, y ruido. Estas son las cosas que debería hacer en los ajustes para que, digamos, en la receta de revelado del RAW. Hay programas que permiten hacer más cosas, pero por lo menos yo en mi forma de trabajo no necesito hacer más que fijarme en esto. Casi siempre el enfoque no lo toco, casi siempre el ruido no hay, es decir, que encima hay muchas cosas de estas que no tengo ni que ver. Si la foto es muy contrastada, sí que hago la recuperación de detalle en luces y sombras, pero normalmente no. El histograma, digamos que está acomodado dentro de sus límites, lo que significa que, bueno, no he excedido ni las bajas luces ni las altas luces, con lo cual la exposición será correcta. Está bien derecheado, en fin. Me encuentro como que las cosas han salido bien. Fijaos en este histograma, esta es la foto abierta en Aperture. Esta sería la interfaz de Aperture, que no vamos a hablar ahora del Aperture porque ya hablamos un poco de cómo procesar las imágenes con Digital Photo Professional. Pero simplemente quería enseñaros eso, pues que el grado de acabado está bastante en su sitio, que básicamente son ajustes muy básicos. O sea, que lo que hago con estos programas, como Camera RAW, o lo que haría con estos programas es seleccionar las imágenes. No necesito hacer gran cosa con ellas. Un ajuste fino de color, a modo, a lo mejor me he equivocado en 200 Kelvin, pues lo ajusto. Y ya os digo, si el contraste es muy excesivo, una pequeña recuperación de luz y sombra, y las etiqueto, es decir, le pongo una marca de procesado. Una vez que tengo esas marcas, elimino el resto, ya sé cuáles me quedo, y las paso al tipo de fichero, al formato TIFF, a 16 bits. Cuando abro esa imagen en TIFF en 16 bits, reencuadro, ajusto niveles, limpio raya del sensor, que tengo una pequeñita allí, siempre parece, si diafragmo y estoy con un angular se va a ver, y las motas de limpieza. Y lo que hago finalmente es los ajustes según aplicaciones, que ahora os hablaré de esto que es. Es decir, si sé que esa foto la copio en una carpeta para una agencia, para un libro, para una revista, para internet, o para hacer una copia de laboratorio, requerirá unos pequeñitos ajustes finales. Sabiendo qué tipo de soporte la va a tener, pues puedo contrastar un poquito más. Si es para un libro, la aclararé un poquito más. Ese tipo de ajustes. Lo que hago, el archivado que hago de estas imágenes yo en casa, aparte de tener copias en DVD, es discos duros de 2 terabytes que van juntos en la misma carcasa. Es decir, tengo una carcasa que contiene 4 terabytes. Y ahí es donde voy volcando el archivo en un disco duro físico. Aparte hay otro que tengo fuera de mi casa, pero en el de mi casa está todas las fotos en pares RAW más TIFF, en alta. Vale, esto sería esos usos que le voy a dar a las imágenes, es decir, cuando veo la carpeta de imágenes con las fotos ya procesadas, bueno, pues voy cogiendo aquellas que creo que son interesantes para un cliente,
En este caso voy a grabar un DVD para la editorial Anaya, en la imagen de la izquierda, que contiene un reportaje de Asturias y otro de fotografía. Se llama Photography porque son fotos hechas para el libro El fotógrafo de la naturaleza. Y son fotos de trípodes, dispositivos, del mundo de la fotografía, de cosas que utilizamos los fotógrafos. Entonces hay 2 gigas de uno, 1,1 gigas de otro. Bueno, ya os digo que nunca llego en el DVD, casi nunca paso de 4 gigas para que no se graben los bordes, que es lo que más se deteriora. Entonces dejáis un margencito hasta el borde y es mucho más segura esa copia de deteriorarse. Entonces grabo este DVD y cuando tengo 5 o 6 los mando a la editorial. O si os fijáis en la foto, en la captura de pantalla de la derecha, en mi carpeta de envíos o de clientes, que se podía llamar, pues tenemos esta editorial Anaya, de la cual estoy grabando este DVD, pero aparte está la agencia Nature PL. Aparte hay el calendario de un cliente que se llama Crison, que hace el calendario muchos años conmigo, varios años conmigo. La revista Visión Salvaje, por ejemplo, que considero que le puede interesar ese reportaje. O revistas en el extranjero. Bueno, pues voy arrastrando ahí esos ficheros hasta que la carpeta llega a esos 3,9 gigas y grabo un DVD. Y cuando tengo 3 o 4 para un cliente, pues lo mando. Otra cosa es un pedido que viene con muchísima urgencia y hay que hacerlo muy rápidamente. Pero este material que no está solicitado, que simplemente es para que vean lo que haces y lo que produces, pues lo hago así sin prisas y cuando tengo varios lo mando. Bien, ahora llegamos a la parte de que, bueno, ya tengo ese TIFF, ya lo he procesado, ya lo vimos en la sesión anterior, el ajuste del RAW y el procesado del TIFF. Digamos que lo retomamos en ese punto en el que voy a meter la información a la imagen. Es decir, ese TIFF para mí no va a existir si no tiene una serie de palabras que caractericen la foto y la describan. Antes se etiquetaban las diapositivas. Antes lo hacíamos con unas etiquetas de papel, imprimíamos en el ordenador con una plantilla pues qué contenidos iba a llevar esa etiqueta, nuestro copyright, nuestro email, teléfono, ese tipo de datos, pero ahora se adjunta en forma de metadatos. Entonces en los campos IPTC están para eso y se rellenan esas plantillas. Y sin esos datos, yo os digo, no puedo encontrar las fotos. Si yo ahora busco la foto del gato que hemos visto pasar antes y pongo foto, pongo gato, flash, Tabarca, nubes, solo va a salir ese gato. Con tantas palabras clave sumadas, solo tengo esa foto de gato. Bueno, al sumo saldrán 2 fotos de la misma sesión. Los campos IPTC que deberemos rellenar es autor, descripción, palabras clave, estado del copyright, aviso del copyright y dirección URL. Ahora veremos cómo rellenarlos. Sobre todo el tiempo debe ir a descripción y palabras clave, que es de lo que depende la búsqueda. Es decir, si no he puesto realmente las palabras adecuadas, nunca encontraré esa foto. Benito. Sí. Un par de preguntas. Yas Amrani pregunta, ¿qué opinas de los tablets como el iPad que disponen de accesorios para descarga de tarjetas y visionado de RAWs? Siempre que tengan buena conectividad, es decir, que si tienen puertos donde descargar y tienen un buen disco donde descargar, acuérdate que cambiamos el disco duro de este portátil porque se quedó pequeño. A lo mejor en un iPad no es tan fácil, yo no lo sé. Yo esto me lo miro, es decir, que sean pues dispositivos fáciles de actualizar. A este ordenador en cualquier momento le metes más megas de RAM o le cambias el disco duro, no de 2 teras, o lo que haya disponible en ese momento. Si es fácil el dispositivo de hacerle todo esto, yo lo veo bien. Si no, pues perdemos versatilidad. Si tiene una función concreta, lo necesito para ir a ver a un cliente, las fotos y no llevar un cacharro muy grande, estupendo. Si me estás hablando de que mejor un portátil o no un iPad, pues yo creo por robustez y por más cosas en un viaje es mejor el portátil, pero es una opinión. Y luego Francisco Vázquez Romero pregunta si es recomendable tener discos duros en RAID, en espejo, que hacen copia. Sí, bueno, para mí no, porque como lo tengo en varios discos, ¿sabes? No estoy copiando todo mi ordenador en un disco, solamente el archivo lo tengo que actualizar en un disco. Para mí sería un problema con este flujo de trabajo, porque yo en mi ordenador no tengo todas las copias en alta de todas las fotos, en mi ordenador solo hay miniaturas de JPG, que hace que las búsquedas sean rapidísimas y que encuentre la foto al momento. Yo no puedo buscar a lo largo de 4 terabytes de fotos, que es una barbaridad, que son cientos de miles, una en concreto si todas pesan 60 megas, es una barbaridad. Pero como tengo todo mi archivo en miniatura en el ordenador principal y cuando necesito una en alta enciendo un disco duro o busco un DVD concreto, pues es mucho más fácil. Entonces el RAID para mí no sirve de nada, me estropearía, es decir, me estaría metiendo JPGs machacándome los TIFFs cuando me actualizara
el disco del ordenador principal. Entonces no, yo lo hago manual, es decir, esta carpeta se ha llenado, la vuelco al disco duro correspondiente. Esto ahora abundaremos más en ello, es decir, aún no hemos llegado a esa parte de flujo, ¿no?, de las copias de seguridad, pero ahora lo vais a entender mejor. Y Jazz pregunta también, Jazz a Rani, sí, si sueles firmar las fotos o poner el marca de agua. No, nunca. Ya está el gabinete de abogados de la BBC pendiente de que las fotos no se pirateen, ya no sé, no. De hecho, además, yo tengo una liquidación anual de derechos de autor y de pirateo y no sé qué de la BBC, de fotos que descubren que, bueno, que los denuncian, les pagan las fotos y me ingresan el dinero. No les pongo marca de agua, yo ya estoy protegido. O sea, no tengo por qué multiplicar por N mi protección de datos. Si soy el autor de la foto y marco la foto con un copyright, el que la use, pues yo tengo el rabo, oiga, lo denuncio, nos vamos a un juzgado, nos vemos allí, si es un periódico, es una editorial, oiga, pero ¿qué está haciendo este con mi foto? Si son usos particulares, oye, pues todos somos fotógrafos, todos somos colegas, y si tú la coges para tu salvapantallas, a mí me da igual. Y de hecho, que se vea mi foto por ahí, pues me da gusto incluso, porque no pasa nada. Otra cosa que alguien se lucre con ella, ¿sabes? Otra cosa que de repente veas, pues que está en una campaña de promoción de una película, de un perfume o de lo que sea, pues claro, ahí sí. Entonces te vas a un abogado y denuncias, porque tú tienes tus derechos de autor y puedes demandar. Y tienes la prueba de que la foto es tuya, pues tienes un RAW que lo demuestre. El que la ha pirateado no tiene un RAW. Entonces no pongo marcas de agua, no pongo nada, ni en mi web, ni en ningún sitio. De hecho, bueno, sabéis que el programa es Creative Commons, pues no os digo más. Que las fotos van a estar ahí, el que quiera cogerlas para decir, para ilustrar algo con ellas, pues que lo haga. Y ahora, Creative Commons no es la cojo porque me da la gana. La cojo sin uso comercial, sin fin comercial. Bueno, esto es de las visitas estas a la bodega de Marqués de Riscal, que hicimos en la visita, cuando fuimos a ver a los compañeros de Rioja Foto, de la asociación Rioja Foto, que lo pasamos muy bien. Pues uno de los días, Carlos Marín sacó un permiso para ir a visitar las bodegas, estuvimos por ahí, encima estaba de otoño, estaba muy bonito los exteriores. Entonces, en el caso de esta foto que acaba de pasar, pues yo ya me he atrevido a ponerle un título muy genérico, pues que me permite identificar la foto, que es Hoja en Otoño. He puesto en autor mi nombre, mi cargo de autor, pues soy el fotógrafo, soy el que ha hecho la foto. No he sido el productor, ni he sido la modelo, he sido el fotógrafo. La descripción incluye, pues, en qué bodega las he hecho, en qué pueblecito están hechas, en El Ciego, en La Rioja, en Álava, España. Y luego, en palabras clave, pues un complemento, pues viñedos, por ejemplo, si busco uva, por ejemplo, que no está, debería haberla puesto. Edificio singular, porque vamos a ver un edificio singular en el reportaje. He hecho, digamos, una plantilla que me va a servir para todo el reportaje entero, de forma que incluso lo puedo automatizar, decirle a Photoshop, méteme este IPTC en todas las, o con enlace de sí, o algún programa que me permita lanzar las plantillas. Arquitectura, vinos, barriles, cavas, de esto iba el reportaje. Al final, en copyright status debéis decir con copyright, de forma que luego ya veréis que el nombre que aparece arriba de la foto se le añade una C metida dentro de un circulito, es decir, ya el propio título de la foto incluye una C con un circulito que avisa de que es una foto con copyright, y bajo, pues, el aviso de copyright, pues por lo menos tu nombre, yo pondría teléfono, dirección, el mail, lo que queráis. No es el sitio adecuado, pero yo creo que es ahí donde debemos hacerlo. Entonces, esta plantilla la podemos exportar y la podemos nombrar. La nombraríamos, pues, como reportaje de La Rioja. Entonces, siempre que cuando abramos estos campos IPTC, tiquemos esa plantilla, se me va a venir todos esos datos a rellenarse solos. O sea, esto no hay que teclearlo cada vez, sino que la plantilla lo ajusta. Bueno, una vez que he metido estos datos IPTC, vendría el cambio de modo y guardado, es decir, la imagen ya ajustada, limpia de motas y de partículas en el sensor, identificada adecuadamente con todas estas palabras, ya puede ser guardada. El TIFF se convierte a 8 bits y se guarda. Y ese va a ser mi original para siempre. Ese TIFF ya nunca va a ser modificado, nunca más. Como os decía, no van a haber diversas versiones de esa imagen, porque confundiría mucho al espectador. Siempre va a ser la misma. Esa imagen no va a ser vuelta a abrir, a sobrecontrastar el cielo, o a tocar un detalle, o a quitar no sé qué. No, esa imagen ya queda cerrada. De forma que cuando me la pidan con prisa a una editorial, pues yo la arrastro y tengo plena confianza en que esa foto un día ya la di por cerrada y por perfecta. O por lo menos que a mí me gustaba que quedara así. De esta forma, la imagen ocupa la mitad en 16 bits y puede ser reproducida por los medios gráficos.
Entonces, claro, en vez de una imagen de 120 megas que se te quede en 60, pues mucho mejor. Sabéis que en TIFF podéis abrirla y cambiar algo en el IPTC y al guardarla no se comprime como JPG, no es un archivo que se comprima. Y es un archivo reproducible, pues por la imprenta, por el laboratorio, es exactamente lo que están esperando. De esta forma he conseguido un par de imágenes con el mismo nombre, pero una acaba en .raw y otra acaba en .tiff. Ya tengo un par de imágenes, la imagen procesada y el fichero de captura. Este es el par de imágenes de una de las sesiones, de una de las fotos. Pues ya veis que lleva el nombre que la cámara le pone, consecutivo, .cr2 y .tiff. Una está, pues a lo mejor un poquito más reencuadrada o con algún ajuste de luz. Ya veis que no, que es muy parecido. Lo único que hago yo es un pelín de contraste. Se acabó. A veces, oh, hombre, es de humanos equivocar. A veces me equivoco y tengo que reencuadrar un poco. A veces, tengo que aclararla un tercio. Tengo que cambiar un poco la temperatura de color, por supuesto. Pues, lo que pasa es que cuanto más precisos sois, menos necesitáis hacer eso. Si eso es una autoexigencia vuestra, llega un momento en el que sale todo hecho. Luego viene lo que hago es renombrar el archivo. De forma que si es un paisaje, pues lleva incluida la localización, pues Río Tinto 01, por ejemplo. De forma que cuando yo busco Río Tinto, me puedo ir perfectamente al buscador y poner Río Tinto y me salen todos los títulos de todas las fotos ahí, ya a la vista, las miniaturas, que como os digo, se cargan enseguida, se venían enseguida. O si es una especie, un animal, una planta, el nombre en latín. Y esto viene muy bien porque te aprendes todos los nombres en latín de todos los bichos vivientes. Y esto cuando vas al extranjero y no te acuerdas del nombre de la especie, el nombre latín es universal. Es decir, que si es un naturalista, un científico, y le dices Picus viridis, pues él entiende que es el pito real. O Parus major, pues sabe que es el carbonero común. Bueno, pues te acabas aprendiendo, yo creo que la mayoría de la flora y la fauna silvestre. Entonces, bueno, pues también los puedo buscar por el nombre. Es decir, es otro parámetro de busca añadido. Azucena de mar, pues Pancratium maritimum. Pongo Pancratium y aún no he acabado Pancratium y ya me han aparecido todas las azucenas de mar en la búsqueda. Si voy a buscar una foca de gris, pues ya sé que cuando ponga Alichoer me van a salir todas. Cuando elija la número 47 y ponga Alichoer 47 en la búsqueda, me saldrá el par de archivo TIFF y RAW en alta. Y bueno, pues ya solamente tengo que arrastrar el TIFF a su carpeta de grabación y ya la tendría. O bien la puedo buscar manualmente por un código jerárquico que sería disco de archivo, extranjero, o sea, está extranjero y España, pues en extranjero, Reino Unido, fauna, vertebrados, mamíferos, mamíferos 01, Alichoerus, Alichoerus 01 al 46. Es decir, la carpeta Alichoerus dentro de mamíferos 01 tiene 46 fotos de focas grises. Y ahí está el par de TIFF y RAW en alta. Pero en mi ordenador, en mi carpeta de mamíferos 01, solo habrá JPGs. Y pesará la carpeta entera con una barbaridad de fotos, pues 8 megas, 12 megas. Ahora vamos a ver cómo hacer las miniaturas, qué tamaño deben tener, todo eso. Mi archivo de España contiene estos campos. Antropología, creativa, deportes, ecología, estaciones, extranjero. Ah, bueno, perdón, extranjero lo he cambiado de sitio. Extranjero no debería estar aquí, está fuera, está España y extranjero. Y dentro de España, antropología creativa, deportes, ecología, estaciones, fauna, fotografía, geología, litoral, meteorología, noche, objetos, paisaje, escaneo, submarino, transportes, vegetación y por identificar. ¿Por qué hago esto? Porque me permite la búsqueda manual. Ya ni siquiera necesitaré un buscador, ya ni siquiera necesito buscar palabras clave. Sabiendo que estoy buscando fotos de cigüeña, pues me meto en fauna. Dentro de fauna me aparecerían tres campos, que serían domésticos, no es doméstica la cigüeña, invertebrados, no es invertebrado la cigüeña, vertebrados, sí es un vertebrado la cigüeña. Y dentro de vertebrados me saldrían los grupos de vertebrados, aves, mamíferos, reptiles, anfibios. Pues dentro de aves ya me aparecerían las carpetas, me aparecería una que sería ciconia, y ahí estarían todas las fotos de cigüeña. Entonces esta búsqueda manual a mí me permite no depender de nada. Es un método rudimentario, para que no nos vamos a engañar, pero es así como busco las diapos, es así como estoy acostumbrado a buscarlo todo. Entonces tener esta tercera vía de búsqueda a mí me viene muy bien. Bueno, tiene muchos detractores, ¿eh? Yo cuando he dado cursos de flujo, pues mucha gente en el público ha dicho, no, si acabo de venir de uno de Lightroom súper completo y otro lo hace de otra manera, ya que lo hace por fecha, ya que lo hace por número de archivo.
pues yo me he encontrado con problemas a lo largo de la historia del cómo guardar imágenes. Pues acordaos que el que la guardaba como archivo de repente un día preguntaba: oiga, mi cámara da la vuelta al marcador, está renombrando las fotos otra vez con el mismo número que al principio. Ahora cuando busco una me salen dos y cuando lo copio en una carpeta me quiere borrar una a la otra. Me dice que ya existe ese nombre, que si la reemplazo. Y si dices que sí, te has cargado la otra. Bueno, pues yo he estado viendo qué está sucediendo con esto. Igual que cuando tocó el programa de procesado, probé Camera RAW, probé con Aperture, probé con Lightroom, probé con el DPP, y el resultado más limpio y más rápido siempre lo saqué con DPP, y por eso lo recomendé. Pues de esta forma también creo que no os va a dejar... Podéis tener la sensación de que se puede hacer más deprisa, pero no más seguro. Bueno, fotos que se hicieron ese viaje, como os decía, a La Rioja, de estos edificios tan chulos, que los hizo el mismo arquitecto que el Guggenheim. Se nota esa inspiración y el uso de estas aleaciones de titanio. Entonces, todas estas imágenes que echas en el mismo reportaje llevan el mismo campo IPTC, que ya lo hemos visto antes. Me gustaría hablaros también de esa clasificación por usos, aunque ahora veréis un organigrama de cómo funciona todo esto. Pero si vas a dedicar algunas imágenes a comercialización, o a subir a Flickr, o a compartir con unos amigos, o al álbum de Picasa, o donde lo vayas a meter, es conveniente que tengas una carpetita de usos y separes ahí esas imágenes. Aquí lo que hago es revisar todos los archivos de la última serie, es decir, miro todas las imágenes obtenidas de estos reportajes, por ejemplo, en La Rioja, y separo aquellas 8 o 10 fotos que pienso, mira, este cliente es el idóneo para recibir estas imágenes. ¡Pum! O este cliente que tiene una revista de vinos, que saca... yo trabajé para unos vinos de España. Bueno, total, que seguro que ahora le hubiera mandado, si la revista existiera, le hubiera mandado esta selección y alguna hubieran publicado, posiblemente. En mi caso, pues casi siempre eran dos agencias y varias editoriales. Pues, bueno, luego cuando, ya os digo, iba apartando imágenes hasta que la carpeta tenía 4 gigas y grababa el DVD. Cuando mandaba el DVD, pues ya podía borrar esas imágenes. Es decir, de esa carpeta ya las eliminaba porque ya tenía mis copias de seguridad. Esas solamente son usos para clientes. Cuando el cliente lo recibe, los borro. Esto sería uno de los envíos a Nature PL, a la agencia en Inglaterra. Y bueno, voy grabando y voy poniendo de qué van. Si os fijáis en una de ellas, pone copyright José B. Ruiz, temas, Benissa, pájaros, dehesa, urdes, no sé qué. Y en otro pone Ornitholagus, que es el género del conejo de monte, motacilla, que es el género de la lavandera blanca, páser, el género del gorrión, columba, la paloma torcaz, y Parus mayor, el carbonero. Bueno, pues cuando juntaba 5 o 6 DVDs, lo metía dentro de un sobre de correos, lo certificaba y lo enviaba a la agencia. A los 5 días, cuando acusaban el recibo, pues lo borraba esos ficheros, ya sé que lo tienen, y las imágenes esas no las necesito porque mis imágenes están en otro sitio guardadas. Bueno, vamos a ver un organigrama ejemplo, que es el que utilizo para clasificar las imágenes, y aquí conviene muy bien saber qué tipo de fotos suelo hacer, porque hay fotógrafos muy especializados, y fotógrafos que solo hacen moda, o fotógrafos que solo hacen aviones, o fotógrafos que hacen de todo, absolutamente de todo. Entonces buscar una imagen haciendo de todo es más complicado. Si veis muy complicado el tema del organigrama, es decir, si no queréis tener todos estos temas para guardar, que lo entiendo, por lo menos llevad muy bien al día las palabras claves, los campos IPTC. O sea, teniendo fotos con los campos IPTC muy bien llenos, lo podéis meter todo en una carpeta a lo bruto, como queráis, que siempre la imagen que buscáis, si está bien referenciada, la encontraréis. Cuando pongáis bodega, edificio, titanio, por ejemplo, o vinos, o lo que sea, os va a salir entre la selección esa que buscáis. Pero a mí, ya os digo, como he visto tantas cosas, prefiero saber buscar un gorrión a mano. Sé meterme en España, sé ticar fauna, sé ticar vertebrados, sé ticar aves, y dentro de aves encontrar el gorrión. Es muy fácil. Estos serían los grandes campos que contiene el archivo. En antropología meto arquitectura, oficios, edificios históricos o temas relacionados con la historia. Temas que tienen que ver con el ser humano. En creativa, texturas, abstracciones, composiciones, fotos que me sirven pues para ilustrar proyecciones de composición, por ejemplo. En deportes, pues todo tipo de deportes, el golf, el ciclismo, todo tipo de fotografía de ese tipo. Y ahí veis un poco en cada sección qué es lo que entraría, ¿no? Pues si tengo un fósil, pues lo metería en geología, desde luego.
o si es una foto hecha en el litoral de organismos en, no sé, pues de las colonias de vermétidos en una roca, lo metería en el litoral. Por supuesto, todo esto supone que te has informado bien sobre el sujeto, o bien a posteriori, si ha sido un hallazgo, o bien antes de ir a buscar el sujeto en concreto. Entonces sabes, pues eso, cómo se llama el sujeto, dónde vive, dónde buscarlo, qué come, cómo se comporta. Y todo esto viene muy bien luego para meter las palabras clave y para saber realmente el valor de lo que has fotografiado. ¿Veis? Aquí están todas las carpetas que os decía. Y dentro de esas carpetas hay subcarpetas. Es decir, dentro de la carpeta de paisaje, en este caso, vamos a ver, la segunda línea, la última, es paisaje. Si yo tico dos veces en esa carpeta, se me abre toda la jerarquía de paisaje, tal y como haría con los blogs. En la sección de paisaje de mis diapositivas, cuando abro, me salen blogs de Andalucía, Aragón, Asturias, por comunidades autónomas. Dentro de cada comunidad autónoma, si entrara en Comunidad Valenciana, bueno, lo veremos en la siguiente diapositiva. Si entrara en Comunidad Valenciana, me saldría Castellón, Valencia y Alicante. Si entrara en Alicante, me saldría Alicante 01, 02, 03, 04 y dentro de esa, Alpenisa, Jávea, en fin. Esto lo que me permite, desde luego, es aquello que os decía de grabar los DVDs. Es decir, cada vez que una subcarpeta llega a 4 GB, se graba los DVDs y se pasa todo a miniaturas para el ordenador. De esta forma, el ordenador principal siempre está, siempre tiene espacio en el disco y siempre está muy refrescado, muy rápido para hacer las búsquedas. Y al disco duro en alta, solo voy a buscar cuando necesito la foto en alta. Noche, ahí vienen las nocturnas de paisaje, de animales, objetos, piezas sueltas, joyería, recortes. Bueno, pues un poco cómo se organiza todo. La vegetación, por ejemplo, está por orden alfabético, de la A a la Z. ¿Veis? Si me meto en paisaje, Comunidad Valenciana, Alicante, me salen todas estas carpetas ya llenas de Alicante. Cada una es un DVD. Cada una, en su día, fueron 4 gigas que yo grabé y que ahora están una copia en casa de mi madre, otra copia en casa de mi hermano, otra copia en mi casa, los DVDs, y luego aparte en disco duro, una copia en casa de mi madre y otra en mi casa, de 4 terabytes de disco duro. Esta es la forma que lo organizo. 5 copias de seguridad y en mi ordenador de trabajo, en mi disco duro de trabajo, todo miniaturas. Es decir, si yo empezara a abrir carpetas, Alicante 01 tendría las miniaturas de esos 4 gigas de TIFFs. Los RAW no están, solo hay JPGs en miniatura. Y así en todas menos en las últimas, en la última. Alicante 26, la última, estaría en espera de alcanzar los 4 gigas. Y a lo mejor está por 2 gigas. Cuando vuelva con más fotos de Alicante, las meteré ahí y diré, mira, ya se me ha pasado. Ya están los 4 gigas. Grabaría los DVDs y las copias de seguridad de Alicante 26 y abriría una carpeta nueva que se llama Alicante 27 y ahí empezarían a meterse de nuevo hasta que se llenen. El tema del DVD es porque ya me fijé con el disco duro, me lo tengo que traer para hacer el volcado. Ahí puedo perder cosas, pero el DVD no. Si vuelco a DVD, pues con el DVD me voy y lo meto en el fichero en casa de mi hermano. ¿Dónde está el blog? Aquí, pum, lo meto y ya sé que está al día. Benito. Sí. Una pregunta de Marian Sánchez Saez de Molina. Sí. Dice, hay fotos que podían estar en varias categorías. Una textura de una roca o mineral puede estar en creativas, en geológicas u otras. ¿Cómo lo resuelves y cómo sabes dónde está guardado? Bueno, elijo una de ellas. Una, la más lógica. Si es un mineral, si es la textura de un mineral, la metería en geología. Lo que pasa es que en las palabras clave figuraría pues todos esos parámetros de búsqueda. El color del mineral, la textura, digamos esos valores creativos que sacan al mineral de su categoría, iría muy bien referenciado a las palabras clave. Pero cuando si yo tuviera que buscar esa foto sin palabras clave, también la encontraría. Vería minerales, no está aquí, está en creativa. No puede estar en muchos más sitios. Gracias. Bueno, pues ya he abierto dentro de Alicante una de las carpetas de Jávea. Y ahí ya veis que todo lo que aparecen son .jpg. Todo esto son JPGs. Esto aparece al instante, porque cada JPG pesa unos pocos K. Entonces hacer una búsqueda es rapidísimo. Mover estas fotos es rapidísimo. Importarlas a un software de búsqueda o de catalogación es rapidísimo. O sea, si tuviera que importar el Lightroom, por cualquier motivo, para ponerle estrellitas, no sé para qué. Si tuviera que importar a Lightroom todo mi archivo en TIFF y RAWs, no sé, me iría a afeitarme para cuando me crezca la barba, porque estaría días importando 400 o 600 mil imágenes. ¿Qué hago? Pues yo importaría, por ejemplo, el Image. Si necesito hacer una búsqueda en Image, importar aproximadamente pues 500 megas de miniaturas, le llevo un ratito, minutos, y entonces haría la búsqueda y diría, mira, la que buscaba es
Costa Javia 129. Pondría el nombre en el buscador y encendería el disco duro y me saldría el JPG, el TIFF y el RAW y diría, me interesa el TIFF. Cojo el TIFF y lo mando. Es tan rápido como eso. ¿Veis? La carpeta de vertebrados tiene estos grupos biológicos. Anfibios, en realidad tendría que tener aves y dentro terrestres, acuáticas y rapaces, pero lo saqué por cuestiones de verlo más directo, de ir más directo y no navegar por tanta carpeta. Pero esto en realidad no es así. Si tú necesitas buscar una foto de águila, solamente con que teclees áquila, que es el género y especie, el género en latín, áquila, saldrían todas las fotos de águila. Que la quiero buscar a mano, entonces sí procedería así, pero esto no es siempre así. No siempre necesitas buscarla a mano. La puedes buscar por una palabra clave. Y dentro de mamíferos, pues ya veis, voy por la 23. Hasta el 22 todos son miniaturas en JPG, y en el 23 es donde estarían la carpeta que se está llenando actualmente para completar ese DVD. En este caso estoy buscando el Ammotragus levia, el... Uy, yo diré el nombre. Es una cabra del Atlas, ¿cómo se llama? Bueno, no me viene el nombre ahora mismo. Están hechas en el Maimó, en una finca del Maimó, en Petrel. Arrui, el Arrui. Entonces, claro, pues acabas a aprender, como os digo, el género y especie y viene muy bien. Luego para comentar con colegas extranjeros, para preguntar en una universidad si la especie esta es la adecuada, es la correcta o no, saber cuál es el género y especie del animal viene muy bien. Entonces, bueno, pues esas fotos que ya tengo en TIFF las voy a ingresar en el archivo. Es decir, de momento están solo en mi disco duro del ordenador principal, las he procesado y estoy produciendo esas copias de seguridad que os he dicho. Cuando ocupa 4 gigas esa carpeta, grabo los 3 DVDs, con 2 que me llevo fuera de mi casa, y las 2 copias en los discos duros de 4 teras. Una de ellas también va a estar fuera de mi casa. Después borro en mi ordenador principal, borro todos los ficheros RAW y todos los ficheros TIFF los reduzco automatizados con Photoshop a JPGs de tamaño 1800 píxeles y calidad 9. ¿Por qué 1800 píxeles y calidad 9? Bueno, pues porque ya tienen un tamaño bueno para utilizar, por ejemplo, en audiovisuales, o para utilizar en PowerPoints, o para utilizar en presentaciones. Cuando yo preparo estas presentaciones, pues tendría que abrir los TIFFs y redimensionarlos al tamaño de HD, que es el que proyectamos, 1920x1080. Pues es mucho más fácil. Abro mis carpetas de miniaturas del programa del ordenador principal y esos 1800 píxeles a los que están guardadas todas ya me valen para proyectar. Ya me sirven para un audiovisual, ya me sirven para un PowerPoint. Bueno, pues es una cuestión de utilidad. Ya no necesito redimensionar nada ni abrir nada. La copio, la pego aquí y la utilizo. Entonces esa carpeta que pesaba 4 GB, cuando automatizo configurarla, digamos, cambiarlos a JPG a 1800 y calidad 9, acaba pesando unas decenas de megas. Una carpeta muy fácil de mover, muy fácil de buscar. Esto sería un poco el organigrama. Mamíferos, dentro de la carpeta mamíferos está mamíferos 01, pesa 4 GB, 3 copias de DVD, 2 copias de disco duro. Y en el ordenador archivo, pues hago el JPGs. Entonces la carpeta que pesaba 4 GB me va a pesar pues unos 22 MB. Después, como ya está las 5 copias de seguridad, creo la carpeta mamíferos 02 y empiezo a meter los TIFF más el RAW. Cuando se llena 4 GB, hago las 5 copias de seguridad. Por supuesto pensaré, y en ese proceso en que llenas la carpeta, si se rompe el ordenador, es que tengo dentro de esos discos duros otra copia de lo que está sucediendo en el archivo en ese momento. Es decir, tengo una copia de las miniaturas más la última carpeta, que eso pesa muy poco, porque todas las carpetas van a pesar 22 megas en vez de 4 gigas, y solo la última va a pesar un poquito más, porque tiene los TIFF más el RAW. Estas son las miniaturas a 1800 y calidad 9. Entonces yo hago una proyección de sobre el conejo, pues empiezo a elegirlas, digo, pues mira, Oryctolagus 09 y Oryctolagus 22 que está corriendo y alguna que esté comiendo, pues Oryctolagus 65, pum, y la saco y las meto en la proyección. Es un tamaño de miniatura, no que me venga a mí cómodo, sino que sé que luego cuando las busque y las quiera utilizar tienen un tamaño adecuado para reproducir un audiovisual de HD. Esta es una de las carpetas de mamíferos, si os fijáis bajo, yo me fijaría bajo. Está el disco duro José B. Ruiz, archivo, ese es el disco de archivo de fotos en alta. Dentro de archivo, fauna, dentro de fauna, vertebrados, dentro de vertebrados, mamíferos, dentro de mamíferos, la carpeta donde estoy buscando, que es mamíferos 23. Y aquí tengo gamo, gato montés, liebre, algún murciélago,
Y sí, las cuatro últimas son murciélagos: Myotis blithi, Myotis miotis, Pipistrellus pipistrellus y Rhinolophus europaeus. Euryale, perdón. Rhinolophus euryale. Si abro la carpeta de la liebre, pues ya veis que tengo el Raumas, el TIF. Raumas TIF en todas. Esto es lo que guardo en esos discos duros. Todas las fotos en alta. De forma que yo nunca busco la foto en alta del disco duro, yo busco la miniatura en el ordenador principal y cuando sé el nombre de la concreta que estoy buscando, me vengo a buscar en alta. Y entonces ahorro una cantidad de tiempo enorme. Porque no estoy buscando en 4 terabytes, estoy buscando en cientos de megas. Y cuando la encuentro la concreta, copio el nombre, lo pego en el buscador, arranco el disco duro y me sale la foto que busco. Si queremos buscar, vamos a poner el caso de hacer una búsqueda, necesito una foto de oso, me acaban de pedir una foto de oso de la revista Pirineos. Bueno, yo sé que el oso se llama Ursus Arctos y si no tardo 15 segundos en mirar una guía o en internet y puedo hacer dos cosas. Una, buscar la mano, que sería una tontería porque sé cómo se llama. Esto serviría pues, si de repente no sé cómo se llamaba aquello que hice y entonces voy buscando en las carpetas mamíferos hasta que vayan apareciendo las subcarpetas con el nombre de Ursus. Ahí encontrar miniaturas y elegiría la más adecuada. O en el buscador de Windows o de Mac, en inicio buscar o en el buscador tecleo Ursus y le puedo decir pues que me lo busque por contenido o que me lo busque por nombre. Que lo busque por nombre, que afine más para que no me salgan documentos de texto, por ejemplo. Pues ahí me aparecen todas las fotos de oso. Este es el caso. He tecleado en el buscador Ursus. Y en este caso he buscado en contenido, pero lo ideal hubiera sido, como veis en una de las flechas, haber ticado nombre. Todo, por eso me sale un Word, si os fijáis, 3, 4, 5, la imagen que hace 6, dentro de la búsqueda, pone 6 velocidad. Es un texto en la que hablo de la velocidad de obturación para un artículo y hago referencia a que esta foto de oso pardo, Ursus Arctos, bueno, la he encontrado como que contiene la palabra Ursus. Pero yo no quiero documentos de texto ni PDF, yo quiero fotos que se llamen Ursus. Le ticaría nombre y me aparecían todas las que se llaman Ursus. Y aquí diría, mira, la que yo buscaba, joder, no me acordaba, es Ursus Arctos 39. Y entonces ya lo tecleo arriba, en vez de Ursus solo, pondría Ursus Arctos 39 y me saldría el JPG y en cuanto encienda el disco duro, el TIFF y el RAW, caso de necesitarlas en alta. Bien, mantenimiento y seguridad significa que todos estos pasos tienen un orden que debe mantenerse. Es decir, que no te puedes saltar ninguno de los pasos, que debes hacer siempre esta jerarquía, que incluso al que le interese de verdad seguirla, pues me haría un organigrama, que de hecho va a salir ahora, es decir, cuando salga el PDF me lo recortaría y me lo pondría delante del ordenador para seguir esos pasos. Es, bueno, básicamente es lo que hemos estado viendo hasta ahora. El mantenimiento y seguridad es pues que el DVD se graba cuando se llena la carpeta y que la carpeta, una vez que has volcado el DVD, tienes que generar la miniatura. Si no, la próxima vez que la abras y veas imágenes en alta, intentará grabar otro DVD. Y si no te fijas que ya lo has grabado, si no te vas a la carpeta de archivo y dices, la carpeta de DVDs, mira, Mamíferos 35 ya graba el DVD, no lo grabes otra vez. Se ve que se me olvida hacer las miniaturas. Bueno, pues voy ya con las miniaturas. Pero esto tienes que hacerlo pues por orden. Cuando en la carpeta, grabas el DVD, haces las miniaturas y ya sabes que eso está guardado ya en el sistema de seguridad. Bien, la recomendación que os dije de guardar en sitios físicos distintos. Si hay un incendio, hay un terremoto, cualquier barbaridad, pues tenerlos en sitios físicos lo más separados posibles. ¿Veis? Forma parte del reportaje anterior de las bodegas, pero en la búsqueda va a aparecer igual que las demás. Es decir, cuando yo ponga Marqués de Riscal o bodegas, pues me van a aparecer toda esta serie entera de fotos en miniaturas y elegiré las que yo voy buscando para hacer la búsqueda en alta. Eso sí, cuando renombréis, no hay que repetir un nombre. Es decir, podéis hacer una búsqueda, por ejemplo, poner Alichoer y fijaos en la última que sale. O las ordenáis por creación y la primera que sale, que será Alichoer Grip, pues 39. Pues ya sabéis que la siguiente debe renombrar 40. Alichoer Grip 40 TIFF, Alichoer 40 RAW, 41, 42, 43. Ya tenéis un poco la sucesión. Y luego, como os decía, todas estas miniaturas es muy cómodo importarlas en cualquier programa. Importarlas. Y si vamos a ver un cliente y no tiene ningún tipo de programa instalado, no tiene ni ordenador, te da igual, tú manualmente puedes buscar y encontrar cualquier cosa. Bueno, aparte de ese reportaje, fotos más abstractas,
aquí sucedería un poco lo que preguntaba Marian. Pues esta foto podría estar perfectamente en creativa, porque realmente no representa las bodegas, pero está hecha allí. Y a lo mejor a la revista que va a sacar este reportaje le interesa esta vista más distinta, pues a lo mejor porque deja mucho espacio y puede poner el titular de la revista, a lo mejor le interesa para portada. Entonces, claro, pues como va con la temática, los campos IPTC tienen que ser lo mismo. Y el renombrado tiene que ir en la serie de cómo renombré las anteriores. Vamos a pegar un vistazo, una visión global a todo este flujo que hemos estado explicando, que parece todo como muy complicado. Yo os recomiendo que si la producción de imágenes es muy reducida, pues trabajéis con pequeñas carpetas, con dos carpetas, con tres carpetas y muy bien puesto los campos IPTCs. Eso es facilísimo de buscar, desde luego. Estamos hablando de que esto puede crecer archivos de muchos millones de imágenes. Esta fue la base de la creación del archivo de la BBC, de la Unidad de Historia Natural de la BBC, de forma que podías encontrar en el Polo Norte vegetales, una planta que empieza por H, porque están por orden alfabético. Entonces las podías encontrar en un momento. Permite buscar entre muchos millones de imágenes de muchos autores. Si no es vuestro caso, pues bueno, lo podéis reducir a vuestra medida. Si solo haces minerales y fósiles, pues te haces dos carpetas. Determinaréis enseguida si algo no va bien porque se forman embudos. Es decir, enseguida vais a determinar en qué tarea se queda estancado el flujo. Mira, yo lo hago todo muy bien, tengo mis copias de tal, 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 pero llega al procesador del TIFF, al ajuste del TIFF, y ahí me planto yo. Bueno, ¿tú qué haces en el ajuste del TIFF? Si básicamente haces contraste y lanzar masivamente de forma automática los campos IPTC, no tendrías que tener ningún problema ahí. No, pues es que yo las toco por capas y empiezo a hacer no sé cuánto, y empiezo a hacer esto. Bueno, pues entonces tienes que ser mucho más selectivo con las imágenes, porque si vas a hacer eso con docenas y docenas de imágenes, puf, se te va la vida. Vas a tardar una semana en procesar una carpeta con 20 fotos. Entonces, algo no va bien en ese flujo. Ya sabes que ahí tienes que gastar mucho más tiempo y mucha más energía. Bueno, pues ya lo sabes. El caso es que lo identificarás enseguida. En cuanto empiecen a acumularse las fotos sin procesar, pues ya sabes que el problema de flujo es que no estás procesando, que ahí algo estás haciendo mal o algo no estás haciendo porque es donde está el embudo. Yo desde luego estoy atento a las novedades, es decir, cuando sale algo nuevo que afecta un programa, un sistema de gestión, un software nuevo, voy y lo pruebo, me voy a un curso, como me fui a Dimatch o me fui al de Lightroom y me hice el curso y vi todo cómo iba y he descubierto que soy bastante escéptico. Es decir, luego siempre pienso, vale, y si me gasto todo este tiempo en hacer lo que me ha dicho este señor y luego el programa se acaba, ¿es compatible todo eso con algo? Hombre, igual no, igual cuando le importe ese... No, eso de igual no, a mí me pone de los nervios. De esto ya lo hemos visto en algún programa, pero bueno, porque lo veáis, estos son discos duros que uno va acumulando. Ahora mismo lo que tengo es una sola unidad de 4 teras, un solo disco que tiene 4 teras. Y bueno, pues estos eran los primeros que se ven de medio, los segundos que se ven de uno, de un tera. Es decir, los 4 discos de un tera ahora caben en un disco de 4 teras. Claro. No estaban llenos, por supuesto, por eso caben, ¿no? He seguido haciendo fotos. Pero vas acumulando este tipo de cacharritos que viene muy bien luego pues para guardar pues documentos de trabajo, documentos de exposiciones, este tipo de cosas. Y lo que hago también pues es eso, pues los cambio con los amigos. Si a alguien le hace falta en ese momento un disco de un tera y yo no lo voy a usar, pues me quedo uno para mí o dos y los comparto. Este sería un organigrama. Capto la imagen, creo una carpeta que se llama carpeta de procesado, donde van a estar solo los RAWs. Cuando proceso esas imágenes, se crea la dualidad, la pareja en TIFF, porque ya he procesado el RAW, y cuando justo el TIFF ya puedo pasar a la siguiente carpeta, que es una carpeta para archivar. Es decir, si ya tengo esa carpeta que sé que tiene la imagen limpia, la imagen informada, la imagen en 8 bits, la imagen ya perfecta, bueno, pues la meto en una carpeta ya para archivo, donde la renombro, y solamente en ese momento que la he renombrado, la meto en las carpetas para usos y salidas de clientes. Si no lo hiciera en este momento, si se os olvida hacerlo y lo metéis ya en el archivo, nunca sabréis por dónde ibais. Nunca sabéis cuáles habéis enviado y cuáles no habéis enviado. ¿Mandé estas fotos o no las mandé? Pues en cuanto renombras una imagen, es el momento ya de darle esa salida para clientes. Después ya entra en el archivo, lleno la carpeta, las carpetas correspondientes, si son mamíferos, si son paisajes. Si son fotos de La Rioja, de paisaje de bodegas, están en paisaje. Y cuando llego a los 4 gigas, paso a la seguridad.
copias en DVDs y discos duros, que es lo que hemos visto, y una vez que he hecho la copia de seguridad y nunca antes, la carpeta la convierto en miniaturas de JPG. Si os saltáis este orden, fatal. Es decir, si convertís TIFFs a JPG sin haber hecho ninguna copia de seguridad, estáis destruyendo las fotos para siempre. O sea, esto es una biblia, los pasos esto hay que seguirlos como se siguen. Es decir, si no habéis hecho las copias de seguridad, no podéis convertir los TIFFs en JPG en la carpeta, porque los destruís, porque no hay copias de ellos. Entonces, siempre, si lo hacéis así, no hay problema. En cuanto notas que una carpeta se ha llenado, pum, arrancas el disco duro y la copias con los TIFFs y RAWs en alta, y graba los DVDs y ya la tengo. ¿Y ahora qué? Los paso a miniaturas. Ahora sí, porque ya la tengo en alta en el disco y en los DVDs, ya las puedo buscar en alta. Pues ahora la creo en miniaturas de JPG. Y creo la carpeta consecutiva, es decir, si he llenado la Rioja 29 y he grabado ya todos los sistemas de seguridad, pues creo la Rioja 30 y las siguientes fotos las meteré ahí. Entonces quizá, bueno, en la pregunta de antes también, pensad que si va a haber varias fotos de ese mineral, a lo mejor una solo de textura, a lo mejor otra la mineral se ve en el suelo, tienen que estar juntas, lo que no podéis hacer es meter unas aquí y otras acá. Todas las fotos de ese mineral, pues en minerales, todas. Y si alguna tiene valor creativo, lo hacéis constar. Para que veáis un poco de lo que hemos estado hablando en todo este proceso, pues hay una parte primera que sería elegir el equipo informático, si es un fijo o un portátil donde vais a procesar, qué prestaciones tiene, que sean suficientes, de disco duro, de memoria RAM, calibrarlo y ajustar también los programas, es decir, configurar el espacio de color, calibrar los monitores, dispositivos, capturar las imágenes, en qué archivo y calidad las vais a capturar. Ya habéis visto que normalmente trabajamos en RAW, que la exposición sea correcta. Con esa captura ya vuelco a PSD discos portátiles sobre la marcha, o ordenador y o ordenador portátil. Esto sería la parte de captación y de archivo. La segunda parte sería la de edición y procesado. Las edito generalmente en la cámara, me cargo todo lo que puedo en la cámara, luego lo vuelco al ordenador, lo miro en detalle, me quedo las cuatro que me tenga que quedar, proceso esos RAWs a TIFF 16 bits con su espacio de color en Adobe RGB 98, la exposición correcta, sombras y luces, color, nitidez, enfoque, viñeteado y ruido. Esto es lo que hemos visto a lo largo de la proyección, es decir, qué le vamos a hacer al procesado en RAW a la imagen. Ajuste de la imagen, que esto ya sería Photoshop, pues el histograma, contraste, en los niveles, el reencuadre y correcciones que sean necesarias. Los ajustes según las aplicaciones, las copias, revistas o internet. Pondría la información en la imagen, los campos IPTC. Cambio de modo y guardado a 8 bits. Renombrado TIFF y RAW. Esto es lo que hemos estado viendo en toda la sesión. Y clasificación por usos, es decir, esas salidas comerciales que podría hacer. Y la parte final, la parte 3, que sería un poco la gestión del archivo. Pues archivado en carpetas. Es decir, vamos a guardar ya en esas carpetas dentro del archivo, en el organigrama del archivo. Si surge un tema no previsto, puedo crear un nuevo tema en cualquier momento. Mantenimiento y seguridad, grabación de los DVDs, paso a los discos duros, ingreso de nuevas imágenes y generación de miniaturas, destruyendo el ordenador principal, los TIFF y los RAWs, solo quedarían JPGs. Cómo hacer una búsqueda, lo hemos visto también. Salidas y usos. Es decir, si me piden fotos de golpe, cómo hacer esas búsquedas enseguida y poder enviar los grabados, los DVDs. Y la visión global del flujo de trabajo, esos embudos que se pueden generar. Esto es, digamos, todo el proceso del que hemos venido hablando y ya tenéis los cuadros del diálogo anteriores para saber cómo va en cada fase de ellos. Esta sería la foto más general del reportaje. Hemos pasado del último detalle ese que hemos visto de cuatro chapas de titanio, pues muy de composición, muy abstracta, a una vista muy general, que es la más general del reportaje, donde se ven los viñedos, de los cuales se saca el vino que van a la bodega, que se ve pequeñita ahí al lado de la iglesia. Bueno, pues todas, desde esta hasta la última, van dentro de ese reportaje, tienen dentro los mismos campos IPTC y van a ser renombrados con el mismo nombre consecutivo. Bueno, hasta aquí hemos llegado.